hoy les traigo un paso a paso de cómo realizar este hermoso boxer para los pequeños de la casa. Mi intención con los videos es que ustedes aprendan de forma sencilla y puedan hacer de esto una salida laboral. Pueden conseguir todos mis tutoriales de costura en mi canal. Suscríbanse, denle like al video y coloquen los comentarios en la parte de abajo. Así me hacen llegar sus sugerencias y yo sé qué tutorial les gustaría que les grabara. Si están interesados en los patrones o tienen alguna pregunta, me pueden seguir en mis redes sociales que aparecen al final del video. Espero que les guste, espero ver sus creaciones y bueno, nos vemos en otra próxima oportunidad. Este boxer es talla 6. Esta es la parte trasera, la puedes cortar al doblez o con costura. Yo acá la corté al doblez. ¿Okay? Esta es la parte delantera. La parte delantera sí debe ser corte de lado y esta es la parte de al frente. Son dos piezas que tienes que cortar. Aquí están las dos piezas. Y la parte de parte íntima del boxer, ¿okay? El refuerzo, que son dos piezas que debes cortar. Y la goma que le vas a colocar al boxer. Estas son las dos piezas delanteras. Vamos a unir por acá. Recuerden que yo lo hago con overlock, pero ustedes pueden hacerlo con su recta y zigzag. Pasan recta y luego zigzag. Ya uní. Uní la parte, digamos, del tiro. Ahora vamos a pegar esta pieza que es el refuerzo. Puedes colocar, si tú quieres, un alfilercito, pero todas las que conocen mis patrones llegan exacto. ¿Okay? Vamos a comenzar desde acá. Pasamos la overlock. Vamos repisando hasta llegar a esta parte. Pasando por toda la orilla. Llegamos a la esquinita y continuamos por el otro lado. Ok, nos vamos por todo el contorno, el alrededor, pegando. Okay. Recuerden que ya tengo a la venta los patrones. El del boxer de niño viene de la talla 4 a la talla 10 y viene con el interiorcito. Viene interior y boxer. Ok, fíjate cómo quedó. Ahora vamos a unir a la parte de atrás, que como les dije puede ser con costura si tienen dos pedazos o al doblez. Vamos a pegar las entrepiernas y los costados. Vamos con la entrepierna. Vamos con la entrepierna. Ve que los patrones cuadran tal cual. Porque yo soy fabricante de boxer. Y por ende, uso los patrones a diario. Ahora vamos con la parte de los costados. Vamos a cerrar los dos costados. Y aquí terminamos las entrepiernas, los costados. Ahora vamos a voltear. Volteamos. Y ya el boxer está listo. Nada más de rueda y fijar la goma. La goma la vamos a cerrar. La dividimos en cuatro y nos vamos a la doble aguja o a la collaretera. Vamos a realizar los ruedos. Lo puedes realizar con tu doble aguja en la doméstica, preferiblemente. Tu collaretera, si la tienes. Te vas por todo la orilla para rematar de una vez aquí abajo.
Me gustaría que me escribieran al final del video, en los comentarios, y me digan qué tutorial les gustaría ver. Me han pedido de traje de baño, de manejo de máquina, de cómo se enhebra la overlock. Recuerden colocar todos esos comentarios, de suscribirse si no lo han hecho y darle like al video, muy importante. Así como le pasé el ruedo a la piernita, nos vamos para el otro lado. Ya terminados los ruedos, vamos a colocar la goma. Yo le hice cuatro marquitas, la dividí en cuatro partes, como ustedes saben, para que quede tensadita igual por todos los lados. Acá empezamos por la parte de atrás. Aquí se va a hacer un poquito engorroso porque está el empate. Y vamos alando para que nos llegue a los cuatro puntos que le hicimos las marcas. Yo se lo hice con un lapicito y le vamos dando, la vamos pegando por todo el contorno. Recuerden que si no tienen collaretera, lo pueden realizar con la doble aguja en su máquina recta. En el caso de la goma, la pueden pegar también con recta y le hacen dos costuritas. Aquí le hice la marquita y vamos a estirar. Pasa que la goma que estoy usando es un poco dura para estirar. Y vamos dando por todo el contorno, ¿ves? Como va quedando. Terminamos, sacamos nuestra pieza y ya nuestro boxer está listo. Nuestro boxer está terminado. Okay, espero que les guste. Recuerden suscribirse a nuestro canal, visiten los otros videos y practiquen en casa.